Y en el Día de la Tradición nos vinimos a saludar a Santiago Piñero, la agrupación gaucha El Bozal, que justamente hoy, Santiago, cumple 15 años. Justamente hoy tenemos el cumpleaños, 15 años de la agrupación y 7 años del viaje a Luján, a caballo, y de vuelta. El Bozal nace, imagino no de casualidad, un Día de la Tradición de hace 15 años. ¿Cómo se gestó todo aquello? Cuando yo me jubilo de mi trabajo, empiezo a desfilar con una agrupación que se llamaba El Cimarrón acá, que nos juntábamos nietos, yernos, amigos. Y así fue que la armamos. Yo organicé y fuimos triunfando. Y ya hoy cumplimos 15 años. Y esto sería un poco la sede, ¿no? Sí. Esta es la sede. Bueno, ¿y cuál es el propósito que persigue una agrupación? El amor que le pone para justamente tener la agrupación. Y después todo lo que se puede hacer, hacemos. Cabalgatas, hemos hecho varias, salir con viajes así cortos de acá. Desfiles, imagino. A desfiles, lo más largo que hemos hecho ha sido a Bragado. Pero después toda la zona la hemos recorrido. Dolores, Conesa, Lavalle, Vidal. Bueno, en definitiva, amor a lo gauchesco, ¿no? Amor a lo gauchesco, justamente, porque a mí eso me gustó siempre. El trabajo mío no fue ese. Pero, ¿a qué se dedicó usted? Y yo fui policía. Me tuve 30 años en Pinamar. Cuando me jubilo, me gustó esto y ya me habían ofrecido un caballo, desfilaba y yo digo, bueno, tengo que hacer algo y llevarla adelante. Y hasta ahora vamos. Bueno, no son tiempos fáciles para nadie, claramente, y más con esta pandemia que nos ha frenado a todos, pero uno supone que tendrán sueños, proyectos, inquietudes para adelante. Y sí, cómo no. Donde los invitan y podemos ir, vamos. Con la municipalidad, con el pueblo nuestro, cumplimos todo lo que podemos hacer. A los actos que hay para los días patrios, estamos presentes. Y para salir afuera, si podemos, no tenemos inconveniente, vamos. Y siempre con una representante de la Fiesta del Gaucho también, ¿no? Y sí, y representando toda esta zona. Es un semillero criollo esto. Ustedes cabalgaron a Luján, ¿eran 3 en total? A Luján fuimos 3. Fui yo, Juan Maldonado, que era de Dolores, y Enrique Mamondi. Pero en algún punto usted seguramente la tradición la ha traído, ¿no? Porque no aparece de golpe eso. Sí, no. Eso sí, porque yo hasta los 20 años que fui al ejército, trabajé en el campo. Bueno, Día de la Tradición, entonces, les hubiera encantado a ustedes poder hacer algo en estos 15 años, pero están bastante complicados. Queríamos hacer una linda fiesta para festejar esto, pero usted sabe que somos 11 de a caballo, el número de a caballo somos 11, pero tenemos la comisión que somos casi 24, algún día se podrá hacer. Bueno, ojalá que el cumpleaños 16 nos encuentre con la posibilidad de venir a brindar. Ojalá, Dios quiera que podamos juntarnos y decir, bueno, yo invito a fulano, los otros muchachos invito a fulano, mengano. Juntar los 30, 40 personas es muy lindo para uno que lucha por esto. Su mensaje final, Santiago, por el Día de la Tradición. Y bueno, que esto es una cosa que no hay que olvidarla nunca. Nuestra tradición argentina es lo mejor. El gaucho sirvió en todo terreno. Fue muy peleador en las épocas. Luchó, lo sacrificaron un poco. Pero a fuerza de paisano, a caballo, y la lucha se hizo nuestra patria. Entonces eso tenemos que llevarlo y reconocer lo que fue así. Yo soy uno, como todos los que integramos esta agrupación, que son gente que también, algunos son de gente criolla, hijos de algunos que han estado en el campo. Todos tenemos más o menos, llevamos la misma idea. Entonces por eso es que esto dura y sigue adelante y ojalá siga hasta mucho tiempo más.